vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, con todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que hombre, calma, calma. A la disco que yo conozco, podemos entrar sin pareja. Aunque no está prohibido salir de pareja. Ándale, ese plan sí me gusta. Nos ponemos muy guapotes, nos vamos a la disco y ahí nos ligamos unas chamaconas. ¿Y si me ve Elena? Ay, no seas baboso. Elena está en México. Me voy a bañar. No te vayas a mojar, ¿no? Pásame mi rotuladora, ¿no? Ya lo estuve pensando mucho, Vero. Y te repito, aquí hay algo raro. ¿Quién sabe? Rosa siempre fue débil de carácter. Y quizá no dijo lo del embarazo para no echar a perder el matrimonio de Guillermo conmigo. ¿Y después por qué no buscó a Guillermo cuando supo que era rico? No sé, para no mortificarlo. Pero ya muerto él, es lógico que reclame la herencia que le corresponde a su hijo. Bueno, lo poco que queda, según me dijo Federico. ¿Vas a ir a verla? ¿Y por qué no? Colonia Nativitas. ¿Dónde es eso? Yo sé dónde es. Por ahí vive Raúl, el muchacho que atiende la cafetería en la academia. Lo he ido a dejar algunas veces. ¿El novio de Elena? Uh-huh. Pues no sé qué le vas a decir a Rosa, pero te deseo suerte. La verdad, yo estoy muy deprimida. De un tiempo para acá, todo va mal. De veras que voy a extrañar mucho a Mónica. No será por mucho tiempo. Además, te invitó a ir con ellas, ¿no? Sí, pero no puedo ir por muchas razones. ¿Se puede? ¡Pásele, Estercita, pásele! ¡Acá estamos! ¿Cómo está? ¿Qué tal, tesoritos? ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Julio quiere hablar contigo. Te tiene un sorpresón. ¿Va a levantar la demanda contra Federico? No, no es eso precisamente. Entonces usted y yo no tenemos nada que hablar. Espera, hijo, espera. Al menos escúchalo. Ay, ¿qué es eso, Rodrigo? Pareces un niño haciendo esos caprichitos. Mira, solo quería avisarte que ya es un hecho que tu amigo Horacio salga mañana de la cárcel. ¿En serio? Sí, de veras. Ahorita voy a ir a hacer los trámites. Y yo lo voy a acompañar. Qué bonito está mi vestido. ¿No les gusta? A mí me gusta más cómo se te ve el morado. Ay. Elena, ¿ya acabaste con el cepillo? No, tengo muy enredado mi pelo. Ay, tú, qué raro, nunca. Dale, dámelo. ¿Qué? ¿Por qué me lo quitas? Y cuidadito, me lo llenas de liendres, ¿sabes? Ay, ya, las que dos. Tienes tú. Ya. Hijo, Elena, qué guapa te ves. Ese peinado que traes se parece al de ayer. El anteayer. ¿Quién agarró mi rímel? ¿Quién agarró mi rímel? Yo agarré tu rímel. Se piden las cosas. Erika, hijo, ya se case. Oye, qué bonito está tu lápiz de labios. ¿Me lo prestas? Ajá. Ahí está. Gracias. Bueno, ya, no me veo. Te ves guapísima. Híjole, Elena, pareces payaso. Es que te pusiste muchas chapitas y esas rayas. Yo te compongo. Heidi, Heidi, bonito, dime tú. A ver, ¿eh? Oye, Elena, ¿y tú qué te vas a poner? Este vestido. A verlo.
Ay, qué bonito está. ¿Verdad? Precioso. Bien bonito. Es nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Quién te lo compró? Pues Mónica casi me obligó porque está muy sexy. Ay, sí. Sí, me lo compraron que bajamos allá abajo a arreglar lo de la regadera, que no servía. Sí, qué bueno que ya sirven, ¿no? Ya se bañó esta. Ay, que olía muy mal. Por cierto. Oigan, espero que no nos encontremos a los tarados estos en la discoteca. Ay, yo no quiero encontrarme a Roger. Ni yo a Joaquín. Hijo, pues qué mala onda que no nos dijeron nada. Bueno, a mí Rolando sí me dijo. Pues a mí Raulito también me dijo. ¿Por qué te enojas? Pues porque me dijo, pero no me invitó. Ya salió el primo. Sí. Bueno, de todas formas, ¿qué va a pasar si no lo encontramos? Nada, les decimos hola. No, hola, pero ojalá, ojalá que nos encuentren bailando con unos chavos así bien guapos para que se les mueva el tapete. Híjole, hasta parece que no quieres a Raúl. No, sí, sí lo quiero muchísimo, Mónica. Y como yo a Rodrigo. Ay, sí. Sí. Ay, mucho. Una, dos, tres. Como yo a Rodrigo. Sí, como yo. ¿Algo a mi jefecito, a mis hermanos? No, ellos están bien. ¿Qué, no puedo venir a visitarte? Claro. Pero es que como apenas viniste a Satier, ya sabes que cuando uno está aquí adentro, pues los demás se olvidan de uno. No digas eso. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Tampoco pierdas tu tiempo en venir de seguido. Yo sé que me estimas. Con que vengas de vez en cuando. Ya no voy a venir nunca. ¿Sabes por qué? Porque mañana vas a salir libre. Pero ¿cómo que no ha llegado? Pero si todo estaba listo. Pues sí, pero pues falta el sello para que usted pueda pasar a la caja a pagar. Hijo, pero qué barbaridad, señorita. Todo trámites, todo es trámites. Ya tenemos 2 horas aquí, señorita, por favor. Pues no hay de otra, ¿eh? Hay que esperar al señor con el sello. Qué ganas de complicarle uno la existencia, ¿verdad? Calma, Estercita. Hijo, no, ya no debe tardar. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Híjole! Pues si como camina nos va a sellar el papel ese, vamos a salir pasado mañana. Sí, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, aquí tengo todo listo. Solo falta que usted le ponga el sello para pasar a pagar la fianza. Sí, sí. No está el sello. ¿Dónde quedó? Se lo presté a Gutierritos. Voy al piso de arriba por él. Ay. Oiga, ¿pero qué cree que tenemos su tiempo? No se acelere, señora. Si no me tardo ni que fuera yo a la villa. Pues eso parece. ¿Cómo no quiere que me enoje? ¿Sabe cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Sabe cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas. Y otras 2 en lo que regresa. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué nos aconseja? A ver... ¿Ya tiene preparado el dinero exacto de la fianza? Porque desde ahorita le aviso que yo no tengo cambio. Ay, 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 así es esto. Hay que tener paciencia de santo. Vamos a contar el dinero exacto de la fianza. Pero ahora no me digas que tú vas a pagar la fianza de ese muchacho. Pues sí. Es que el pobre no tiene con qué. Si robó para comer, ¿qué esperanza de que tenga dinero para una fianza? Ay, Julio. Que Dios te bendiga, qué lindo eres. Más linda eres tú. Allá bájale, ni que fueras a ver una princesa. Mi hermano nunca sabe qué bellezas puede esconder este maravilloso puerto. Oye, pásame la colonia, ¿no? ¿Cuál colonia? ¿La Miscuac o la...? No, la Romero Rubio, esa babosa. A ver... Nomás que cuidado porque es muy fina, ¿eh? No te vayas a despellejar. Pásame la mía, por favor. Esta parece miel de abeja. Yo soy muy dulce, soy como un bombón. Déjale, si quieres, ¿eh? Te presto. Oigan, si no nos vamos ya, no vamos a encontrar lugar en la disco. Ya es muy tarde. Además, no va a haber una niña que no esté acompañada. Eso sí no me gusta. Mejor ya vámonos. Órale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Déjala ya, ya, papucho de papuchos, niño. Ya no sea payaso, vamos. Ay, ya me desconté yo solo. Estoy quemado. Ya vámonos, ¿no?
Ay, no nos podemos ir hasta que no hable mi tío Alfredo, ¿no entiendes? Perdón, pero si mi papá no habla, yo no me puedo ir. Chabela, ¿por qué no te esperas? Mira, 3 minutos. Y si no te habla, le hablas tú. ¿Para qué? ¿Para que me empiece a preguntar a dónde vas, con quién vas? No, no, ves que a ese paso nunca vamos a llegar, ¿eh? ¿Carmen? Sí, pero aquí vive Raúl Rivas, ¿no es así? Así es. Me alegra que hayas venido. No me recuerdas, ¿verdad? Nos conocimos hace mucho. Cuando tu amiga Verónica se iba a casar con Guillermo Sánchez Zúñiga. Ay, perdóneme. Estoy confundida, creo que me equivoqué. Es lógico. ¿Tú me recuerdas más como la madre de Raúl? El chico de la cafetería de tu academia. Sí, sí, así es. Pues bien, Raúl es el verdadero hijo de Guillermo. ¿Papá? ¡Oh! ¡Al fin! ¡Ya era hora! Pick it up, this'll get you out of your head. China's hanging out by the railings on the motor shed. Mira, un poco. Mira, ¿dónde echaron el logo por acá? No sé cuánto. ¿Para qué sufrir por Leticia habiendo estas hermosas? Y además, sí te pelan. Mira, esta yo sí la voy a sacar. No se elaborataron. Mira, no te quitan la vista la gomita de blanco. Una guapita, ¿eh? ¿Y por qué no los imitamos como ves? Órale. Órale, parece ranchero. Hola, ¿cómo están? ¿Estudian o trabajan? Bueno, mi amigo... No, sí. ¿Sí baila? Mira. Bueno, ya, ¿para qué le hago al tonto, no? ¿Sí quieres bailar conmigo? Sí, vamos. Estás re grandote, grandote, aunque me peguen. Órale, vamos. Pues llevamos horas hablando, Rosa. Pero no me has dicho por qué no le dijiste nunca a Guillermo que tenías un hijo de él. No quería que Guillermo lo supiera. Porque estaba enamorado de otra. ¿O ya se te olvidó que me dejó por Verónica? No te dejó, porque no le diste tiempo. Tú te fuiste, dejándole el divorcio firmado y nunca supimos más de ti. Después del gran desprecio que sufrí, al saber que mi esposo no me quería, no quise saber nada más de él. Y cuando supe que estaba embarazada, me las arreglé como pude. Porque además sabía que Guillermo no tenía mucho dinero y pues no me iba a poder ayudar. Y tú sabes que cuando Guillermo se volvió rico, te buscó por todas partes para compartir contigo algo de lo que tenía. No, no lo sabía. Pero ahora eso ya no importa. Bueno, Rosa, pero tú sabías que tu hijo trabajaba conmigo. Al principio no. Pero cuando me enteré ya era demasiado tarde. A mi hijo le encanta su trabajo y además vivimos de él. Sí, sí, claro. Te voy a ser sincera, Rosa. No te creo que Raúl sea hijo de Guillermo. Pues piensa lo que quieras. Pero no voy a dejar que le arrebaten a mi hijo lo que le corresponde. Está padrísimo. Qué bonito. Híjole, qué padre está. Hoy, ¿dónde nos sentamos? No sé, qué buena música hay aquí, ¿eh? Está padrísimo. De lo mejor. ¿De lo mejor? ¿Por dónde? Oigan, ¿por qué nos sentamos hoy en la mesa de la esquina? La que está acá. Órale. Eso, sí. No hay nadie. ¿Vamos? ¡Órale! ¡Buena música! ¡Esto sí es mina, papá! Perdone la chadela, maestro. Pero me estoy divirtiendo como enano. Me siento así como un enanito en tierra de gigantes con estas muchachotas. No, te lo juro, ya te falta una salidita, ¿no? ¡Venga! ¿Ya viste al mateado? ¡No me hables! Yo no sé qué necesidad tienes de estar sufriendo por Elena, de que no lo quiere y el rollo nada más.
¡Échele! Somos los hombres desesperados, fieles a todas. ¡Se les di malteado! ¡Venga, malteado! ¿Qué decía Selena de que querías que Raúl se viera bailando con otro? ¡Raúl! Elenita, ¿qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¡Era la novia de este estúpido! ¡Ay, pobrecito Raúl! ¿Qué onda? ¡Vamos con ella! No, estás loca. No hay que meternos, es cosa de dos. Además, no hay que echar a perder la noche por algo así. Sí, tienes razón. Sí. Elena, ¿ya vieron a ese chavo? Quería saber qué hacen aquí esos escuinclas. No sé, pero aquí hubo un soplón entre nosotros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué gacho, ¿no? ¿Bailamos? ¿Por qué no? ¿Vamos? Sí, vamos. Por favor, Elena, déjame aclararte las cosas. Déjame aclararte las cosas. ¡No quiero oír lo que ya vi, Raúl! Yo solamente me estaba divirtiendo sanamente. Si hubiera sabido que estabas en Acapulco, estarías conmigo. Así que para divertirte sanamente me traiciona. Y yo, estúpida, que creía que tú me querías, Raúl. Y te quiero y te adoro y tú lo sabes. Pero Joaquín y Rolando me dijeron que viniera. Mira, no seas cobarde, Raúl. No seas cobarde y no le eches el muertito a otros, porque nadie te puso una pistola para que bailaras con la vieja esa, que está horrenda además. Espérame, Elena. No quiero seguir discutiendo, Raúl, y suéltame. ¿Te quieres divertir? Diviértete. A mí me vale. ¡Taxi! ¡Qué injusta eres! Porque yo soy la persona que más te quiere en el mundo. No, tú sigue, Elizabeth. Me fascina cómo baila. ¡Azúcar! ¿Qué bien me la estoy pasando contigo, nena? Me la estoy pasando súper. Ya te dije que como amigos lo que quieras, porque tengo novio, lo quiero muchísimo, se llama Rodrigo. ¿No quieres bailar? No, gracias. Che, hola Isabel, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo estás? Hola. Oye, vamos a bailar, ¿no? No, no tiene ningún pretexto. Ahora tus amigas están en la pista. Vamos, vamos. Acabo, no acepto ningún no a Acapulco. Uno se viene a divertir. Vamos. Rolando. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, bailamos después de que bailes con mis manes, Me armó un lío con Elena. No, pues la carita que traes parece que no te fue nada, pero nada bien, ¿eh? Por más que le quise aclarar las cosas, no entendió. ¿Ves cómo uno debía haber venido a Acapulco? Ay, vamos, y tú con tu idea, baila, baila. Pues, ¿y qué tiene que bailes, maestro? No está haciendo nada malo. Pues busque bien en la lista. Seguro ninguna Leticia Bustamante compró un boleto de avión en su línea. Gracias. Maldita Leticia, ¿dónde estará? Fue Rolando el que les dijo a las muchachitas que veníamos.